pushing you away. While I want you to stay, amazing cold is ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes, I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess. Pues me toca ahora recogerla. Y este señorito de aquí me acompaña. Sus hermanas están durmiendo y él está despierto. ¿Eh? Voy a limpiar todo esto. Y luego pasó que una niña que se llamaba Sala vio otra vez al cole pasado y también se leía a los niños con las orejas de mariposa. Pues así que luego se fue a casa otra vez a llorar un montón porque quería ir al cole y no le dejaba la maestra y nada. Fin colorado, este cuento se ha terminado. ¿Arreglamos esta habitación? ¿Eh? ¡Abre! Venga, vamos a arreglar esta habitación, que está hecho un desastre. El Bibi, sí. ¡Bibi! El Bibi, muy bien, al recoger. ¡Uno! Muy bien. ¡Uno! Lo llevas a la cocina, ¿que sí? ¡Uno! A la cocina, venga. Dos estanterías para los cuentos de Eric. Y nada, de momento tenemos
unos cuantos por aquí y este, que es el cancionero. Pero bueno, Papá Noel y los Reyes seguro que le traen alguno más. Eric, ven. Ah, ¿ya estás aquí? Los coches, sí. Vamos a vestirte, ¿vale? Coche, coche. Venga, y las cremitas. Uy. Y las cremitas, ¿vale? ¿Vamos a vestir? Eric. A ver, la otra manita. Así, muy bien. ¿Cómo has dormido que te has levantado con una rañaza en la cara? ¿Cómo has dormido? Venga, la cremita en la cara, ¿vale? A ver. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¿Cremita? ¿Te gusta la cremita? La tata está llorando. A ver, ay. No te muevas. No te muevas. Siéntate, que voy a peinarte, siéntate. Ay, sí, pero siéntate. No, no, esto no, que esto pinga mucho. Esto no. No, chuchita. A ver, el peine. Vamos a peinarte, vamos a peinarte. A ver, Eric, que se me seca la gomina, hombre. Estate quieto. No. No, no te estás quieto. Venga, la colonia, te muevo la colonia. La colonia de un coche, sí. ¿Te gusta? Venga, vamos a ponértela. ¡Ay, qué bien huele este chico ya! Venga, los zapatos.
A ver, porque esto... Solo. Muy bien. Solo. Venga, el otro. Solo. Solo. Empuja. Muy bien. Solo. ¿Estás listo? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira qué guapo vas. ¡Ay, qué guapo! Venga. ¿Qué quieres? Me la has pillado al final, ¿eh? Y otra mañanita con un tapón. Se la ha olvidado, la ha tirado, lo he cogido, me lo he metido en el bolsillo y me la encuentro muy rápidamente. ¿Me lo das? Gracias, gracias. Hola. Buenos días. Tata, dile buenos días. Buenos días. Ese es el abrigo de la tata. Tata. Que no se cae ahí. Venga, vamos a buscarle la ropa a la tata también. Esto, ¿vale? El vestido de la mini, este pantalón, esto debajo, ¿vale? No. Venga, vístete, mi vida. Bueno, voy a decorar la entrada de la casa, lo que viene siendo este mueble de aquí. Voy a sacar todo lo que no vaya en su sitio y voy a ver cómo lo decoro. Tengo unas cuantas cositas que cogimos ayer en Carrefour y voy a ver cómo lo pongo. Tengo esta guirnalda así verde, cogí también estos dos lazos para engancharlos a la guirnalda, que esto lo cogí en un bazar, esto no es de Carrefour. Y luego en Carrefour cogí el cascanueces este y el reno, que mirad qué bonito, por favor. Ya viene por aquí alguien. Y además tengo también... Eric, no me toques nada de aquí. Vale, yo te vigilo. Tengo también este otro del año pasado que quiero dejar, y quiero dejar también la casita. Y esto pues no creo que lo deje. Así que voy a ver cómo lo apaño. Tengo el mueble limpio y vacío para empezar a poner todas las cositas. Por cierto, el mueble este de Ikea, que sé que me vais a preguntar, es de Ikea y me parece súper bonito para la entrada. Yo diría que es mi mueble favorito de toda la casa. Lo que no sé es cómo lo voy a enganchar
La guirnalda esta. Pues con el Eric con celofán. Con celofán. Quiero ponerle los dos lazos. Me encanta la Navidad. Mami, ¿a ti te gusta la Navidad? Bueno, pues así es como creo que lo voy a dejar de momento. He puesto la guirnalda esta con los lazos rojos, los dos cascanueces, creo que se llaman así, cascanueces, vamos. Y el reno, que al reno me falta quitarle la etiqueta, pero bueno. Mi intención en principio es dejarlo así y poner como mucho una planta de estas de Navidad. Hay en un lado o en otro o en los dos. Estoy pensando en poner en los dos. ¿No, Cari? ¿Qué? Una planta de estas de Navidad rojas en cada lado quedaría bien. Sí, ahí al lado. Una ahí y otra ahí, ¿no? Sí. Quedaría muy bien. Y quitar tantas mascarillas de aquí porque aquí hay muchas que no utilizamos. No. Uno y dos. Estas no utilizamos. Bueno, estoy haciéndole... Bueno, voy a hacerle ya a Eric el BB para irse a dormir. Son las 9 de la noche y está reventado. Porque hoy se ha levantado temprano. No ha dormido siesta. Se toma el biberón. Le hago también la cena a Paula, que Paula si quiere cenar, si tiene hambre. Le haré una hamburguesa. O acompaña a Eric. Y... con unas patatillas. Y me quedo a medias doblando ropa. Una colada que tengo de Eric. ¿Dónde están los cereales de Eric? No sé. A ver. Ah, vale, ya. Enséñaselo, venga. Es este que lo encontré ayer por el suelo. El suelo de casa. El salón. Y lo encontré ese dragón. El lobo, pues así que tengo uno. A ver si se ve bien. Pues así que ya está. Adiós, mamá. Hasta un día. Hoy en verdad llevo una cara de cansada, pero es que estoy durmiendo súper poco últimamente porque Serena se está... Bueno, ahora os lo cuento porque si no el niño se me desespera con el bibi. Venga, vamos. Porque la mami se despierta por las noches porque
Se despierta Serena, pues así que duerme poco porque se despierta por las noches y tiene pipí con el pañal y también tiene hambre. Pues así que tiene sueño. Bueno, ahora viene la mami. Mira, yo soy una bailarina y una princesa y una reina. Y Selena es la reina y la casa es tan guapa. ¡Ay! Eso, que Selena se está despertando últimamente como a las 7 menos cuarto de la mañana para el biberón. Y se queda despierta, no se vuelve a dormir. Entonces yo me quedo despierta con ella y cuando se duerme se me despierta Evie. Entonces, pues si se despierta Serena a las 7 menos cuarto o a las 6 y media de la mañana, pues yo me quedo despierta hasta que vuelva a acostarme al día siguiente. O ese día, mejor dicho, esa noche. Entonces, voy últimamente... Está tan buena y sueña. Pues Eric dice que dormir para mí. Lo voy a acostar en su cuna. Y se me ha ido para el salón a tomarse el bibi. Así ya que pues nada. ¿Ya ha terminado? Sí. ¿Ha habido todo? Sí. Eso que está muerto de sueño, ¿eh? Siempre a este niño, cuando duerme siesta, se duerme bien por la noche. No le cuesta dormirse ni nada, pero cuando no duerme siesta, para dormirlo es horrible. Pero bueno. Es así el Eric. No creo que tarde mucho tampoco en dormirse porque tenía sueño. Estoy aquí haciéndole una hamburguesita a Paula. Y también le voy a hacer unas patatillas. ¿No duerme? No. ¿No? La lavanda la cabeza me la he hecho yo contigo. Entonces estoy yo por aquí, escondidita. La bueno, mira, al final le he añadido unas luces que tenía y creo que así queda mejor. Ahí tenemos el carro, el bugabú doble. Y yo creo que así con las luces queda mejor. Me faltan las dos plantitas que hoy al ser domingo pues no he podido ir a por ellas. Pero a ver si esta semana voy a por ellas y quiero comprar una para ahí y otra para ahí. No me lo toquéis, por favor. A ver. Y así se ve mejor. Sí, y es súper guay con unos trocitos. Que eso se prepone a todo. Con el enganchito eso. Por aquí. Esta es mi habitación. Y estas las habitaciones. Bueno, por aquí ya Paulita cenando. Aquí Serena, que ya se ha tomado también su bibi. Bibi. Sí, y tú también te has tomado tu bibi. Bibi. Tata. Bebé. El arbolito con las luces enchufadas y Friends de fondo. Por cierto, estoy súper indignada porque van a quitar la serie de Friends en Netflix. No sé el por qué la van a quitar, porque cada vez que pones un capítulo aparece en la parte superior de la pantalla el último día para ver esta serie es el 31 de diciembre. Quítate de ahí, hijo. O sea, estoy súper indignada. Tal cual. Porque es una serie bastante larga y todavía no me ha dado tiempo a verla. Y de aquí al 31 de diciembre ni de coña me va a dar tiempo a terminar a verla. Pero bueno, es lo que es. Por eso estoy súper indignada. Voy a guardarme un cesto de ropa que tengo aquí de Eri. Que tengo aquí ya las perchas preparadas, la ropa ya para guardar. Y eso voy a hacer. Tengo la caja del árbol que tiene que llevársela a Pedro. Y la tengo aquí en este rincón. La verdad es que molesta bastante. Y mira que le dije que se la llevara. Pero bueno. Me ha dicho que mañana ya se la lleva. Porque últimamente también vamos un poquito liados. Y por cierto, me estáis preguntando por el árbol, que de dónde es el árbol de Navidad.
y el árbol de Navidad es de Leroy Merlin. Lo que pasa es que lo compramos hace 3 años ya. Este es el tercer año que lo tenemos. Ya habéis visto que es bastante grande, creo que es de 2,10 metros. Sí, es de 2,10. Pues como creo que no lo había dicho aún, es de Leroy Merlin. Y es más, os voy a decir el modelo, así si queréis ir a echarle un vistazo, que no sé si tendrán aún el mismo, pero por probar si queréis, es el modelo V4. El precio sí que es verdad que no lo puedo decir porque es que no me acuerdo. No sé si eran 80, estaba entre 60 y 80 euros, creo. No estoy muy segura, pero más o menos creo que rondaba por ahí. No hacerme mucho caso porque no me acuerdo, pero creo que rondaba por ahí. Bueno, pues ya está, ya tengo todo guardado. Aquí dejo lo que son los pantalones más arregladitos, luego aquí los de chándal, que bueno, aquí nada más que tiene dos, porque por ejemplo aquí tiene el pantalón de este chándal, tiene el pantalón de este chándal también, en este también. Entonces los conjuntos los voy dejando en perchas. Aquí las camisetas de manga larga, que por cierto faltan, que las que faltan las tengo para lavar. Los pijamas. Y bueno, aquí todo lo que viene siendo la ropa. Sudaderas, chandas, conjuntos, abrigos. Que quiero ir cambiando lo que viene siendo todas las perchas a estas de madera blanca, como tienen las niñas ya desde hace tiempo, pero voy poco a poco. Porque tengo muchísimas testas de plástico, pero quiero ir cambiándolas como las que tienen las niñas, testas blancas también. Y bueno, aquí guardo lo que viene siendo gorritos, la bufanda del cuello, calcetines. Aquí tengo todo lo de su aseo personal, colonias, peines, cremitas para peinar también, los bastoncillos. Aquí bodys. Un par de zapatos, que estos son los que más utiliza, que son los deportivos. Y las botas. Y aquí abajo tengo las de casa. Luego tenemos más zapatos, lo que pasa es que están en el zapatero de la entrada, que bueno, pues ya los utiliza menos y esos son los que más utiliza él. Y aquí guardo mantitas, sábanas, cambiador. Y bueno, ya está, ya ahí tengo esto que es de la cuna, que ahora mismo no se lo tengo puesto porque, no sé, la verdad es que a mí me agobia, él también le agobia, no le gusta. Y se lo pongo a lo mejor de vez en cuando, luego se lo quito, no sé, voy cambiando. Y aquí tengo un bolso de estos de hospital, los típicos que he utilizado para el hospital, con Eric y Serena. Y ya está. Uy. Ahora, y aquí le dejo su bata. Bueno, y yo creo que voy a despedir ya aquí el vlog de hoy, porque voy a cenar y a ponerme a editar este vídeo, un poco más. ¿El agua? Toma el agua, hijo. Siempre estás pidiéndome agua. ¿Es un deshidratado? No. No, vale.
Por cierto, no olvidéis suscribiros, darle a like, comentar, compartir. Y también os dejo por aquí mi Instagram para que podáis seguirnos. En la cajita de información tenéis siempre el enlace directo. Bueno, que nos vemos mañana. Chao, os quiero.